esta racha, ¿no? De stream que ya empieza, ¿no? En esta la primera en la historia. Sí. No, bueno, no pasa. Él no ha hablado, él no ha hablado. Coméntame, tú que más o menos has hablado con más jugadores y demás, ¿cómo has visto este torneo? Este torneo, la verdad que ha sido bastante divertido. Pues el hecho de, no sé si la gente lo sabe, imagino que sí, salió expansión hace 3 días. Y claro, la gente, como no ha tenido mucho tiempo así para probar barajas y demás, han venido al torneo barajas muy locas. Sí. Muy locas, se ha visto de todo, se ha visto desde Big Druid a Big Hunter, ha vuelto Mago, ha vuelto Ragnaros. Ha vuelto a Ragnaros, sí. Vemos que esa legendaria, ¿no?, de Mago nueva de esta última expansión, le ha dado una carta que, si mal no recuerdo, es si haces 8 puntos de daño con tu poder de héroe, invocas un Ragnaros. Y ya está. O sea, es que realmente, tú piensas, realmente es una carta con mucho value, ¿no? Porque si no mal recuerdo, cuesta 8 o 7. Cuesta 7. Por 7, un 4-4. Por 7, un 4-4 más los 8 que te costaría Ragnaros. O sea, es un value bastante, bastante, bastante fuerte. Ojo, no lo hemos comentado, que también no lo comenté yo. Vamos a castear Hearthstone. Vamos a empezar con Hearthstone, ¿no? Siempre es el torneo que termina más pronto, ¿no? Por la facilidad, ¿no?, que tiene a la hora de hacer el bracket y demás. Siempre es el primero. Pero vamos a comentar quiénes son los finalistas y cómo han llegado, obviamente. Pues repetimos. Para variar, la final de TLP, el gran Anduriel contra el gran Agazapado. Sí. En este caso cambian las tornas. Cambian las tornas. Anduriel por el loser y Agazapado esta vez. Pero ojo, ¿quién mandó a loser a Anduriel? Sí, Agazapado. Se repite la historia contraria que TLP. Exactamente. Y ya va un 12-0. O sea, supuestamente van 12-0 en los enfrentamientos de TLP, quitando esa ronda de loser que tuvo Agazapado. Realmente van 12-3, o no perdió contra Agazapado. No perdió, final de TLP fue un 6-0. Sí, sí, no, pero me refiero, en el torneo de Summer, sí, claro. ¿Quién tiró a Agazapado? Anduria, entonces irían 12-3, ¿no? En tal caso. Sí, no lo había pensado, pero sí. Vamos a comentar un poquito la setup, ¿no?, que tienen ambos jugadores. Si quieres, tú empieza con Anduria, por ejemplo. Anduria lleva la setup que, para mí, me gusta más, por el hecho de que incluye un mazo nuevo, sí, al fin. Pero sí, su setup es bastante normalita, sin muchos cambios. Lleva ese Chamán Espantaón con solo dos cartas de las nuevas, que es este Salpicador de Siena, que es por 3, un 3-3, que grito batalla, te devuelve un esbirro en la mano y le da más 2, más 2. O sea, sí, hay algunos jugadores que ya la están incorporando y quitando a Sola, ¿no? O sea, por el mismo coste, un poder de ataque y un poder de defensa mayor. A mí me parece mejor, bueno, desde mi punto de vista me parece mejor llevar uno y uno. Por el hecho que puedes hacer bajar el 3-3, bajar Sola, soltar la mano, sí, bajar el otro, okay, haciendo Sola, tienes Sola la mano y más mesa. Exactamente, sí. Y aparte, pues Sola es más swag porque te lo da dorado, ¿no? Entonces, obviamente. Es legendario, pues dice, bueno, te la vamos a dar dorada, ¿no? Y sigue comentando la. Luego llega también este Cazador de Últimos Alientos, que se hizo tan famoso el meta pasado. Sí. Que el único cambio que lleva. El oso de guerra Mani, ¿sí?, que es por 7, un 5-7, provocar en vestir. Que como te puede salir gratis con Katrina, la verdad que un 7-7, un 5-7, provocar en vestir. Está bastante bien. Está bastante bien, sí. Lleva Druida Maligo sin ninguna carta nueva. Sí, el Druida Maligo es el que llevamos 6 meses acostumbrados. No va a cambiar, va a seguir ahí, va a seguir reinando el formato. Hasta que Hearthstone no quiera, va a estar ahí. Va a seguir ahí. Sí. Y lleva el mejor mazo. Por cierto, antes de, ya que vamos a empezar, sí, comentar que Anduriel tiene baneado ese druida y que el último mazo que lleva es un Pala OTK, un par de cartas nuevas que iremos comentando según vayan saliendo luego. Sí, exactamente, ya según vayan saliendo vamos comentando la setup porque los chicos ya han empezado. Vamos a ver con este primer enfrentamiento, cazador contra druida. Anduriel saca el druida contra el Hunter de Agazapado. Esto está mal. Sí, ¿no? Sí, porque son las clases que tienen baneadas. De hecho, son las clases que tienen baneadas, los dos, de hecho. Imagino que estarán probando, a ver igual, si va bien. Sí, igual están probando o ha habido un problemilla con eso, porque exactamente, o sea, esos dos mazos son los que han baneado ambos jugadores. O sea, Agazapado le ha quitado el druida a Anduriel y Anduriel le ha quitado el Hunter a Agazapado. Pues si quieres, vamos, mientras se va resolviendo este problemilla, vamos a comentar un poquito la setup de Agazapado. Agazapado sí que no ha arriesgado mucho. De hecho, antes lo estábamos hablando. Dice,
yo aquí vengo a ganar, o sea, yo aquí no vengo a innovar ni a pasarme, a pasárselo bien, sí, pero su principal cosa es ir a por todas, ir a ganar, y nos ha inventado muchas cosas, o sea, directamente. Va con un mazo de paladín, o sea, el típico paladín agro este impar. Sí, su paladín impar, la verdad sí. Que es bastante conocido en el panorama por ese paladín, es el mazo que llevo jugando desde que salió, sí. Y lo juego a un nivel muy, muy alto. Lo único que lleva este príncipe Liam, que te transforma todas tus cartas de coste 1 en legendaria. O sea, sí que vas a jugar otra vez en torno al RNG, ¿no? que te ofrece esto, que es lo único que a mí el juego es lo que no me acaba de llegar, pero sí que es un juego que se basa mucho en el RNG, y a quien le guste, obviamente, bienvenido sea. Y por eso estamos aquí. Yo también soy jugador de Hearthstone, no tan habitual, pero ya le he dado bastante tiempo a este juego. Sí, siempre acabas jugando. Y yo no sé si esta ya es ronda o si... Vale, pues entonces igual es que están al revés. O no sé, yo estoy muy descolocado ahora mismo, ¿eh? Estoy descolocado yo también, ¿eh? Ah, no, claro, agazapado abajo, andurín arriba. Ah, vale, o sea, están al revés, vale, me confundí. Vale, sí. Sí, porque además vemos que aquí agazapado lleva ese druida tokens. Sí, vale, entonces, sí, culpa nuestra que nos habíamos confundido. Pues sí, Anduri el que saca este... ¿No? Sí, Anduri sí. El que saca este Hunter, sí, vale. Sí, claro, como llevan casi que la misma seta, llevan... Exacto, no, que nos confundimos. Ojo, o sea... Ya agazapado, ¿no? Ya tiene esa bruja, ¿no? Que estábamos comentando. Tiene un poquito de rampeo, ¿no? Con este crecimiento. Ojo, y aquí le viene el nutrir por la derechita. ¡Ja! Sí, la verdad. A ver, hay que tener en cuenta porque ha hecho turno 2, crecimiento. Turno 4, robó cartas. ¿Juraría que robó cartas? Sí, robó cartas con el bifurcar. Bifurcación. ¿Sí? Sí. Y ahora turno 5, nutrir. Y ahí tiene... esa infestación preparadita. Es que, de hecho, es lo que quieres ver al principio de la partida con cualquier druida, ¿no? Porque todo el druida lleva esa misma staple, ¿no? Hay algunos juegos que se juegan que se llaman staple, que tú dices, esto va a ir siempre en cualquier mazo druida. Pues lo metemos, que es el crecimiento, el nutrir y la bifurcación. Te da robo, te da armadura, te da rampeo. ¿Qué más le puedes pedir al druida si no rampear? O sea, y es que, de hecho, ahora... va a ser nutrir en el siguiente turno. Podría ser un Lich King si le apetece, o tirar este Malfurion. Sí, de hecho es que ahora mismo puede hacer nutrir crecimiento. Sí, totalmente. El problema es que la mesa de Anduria, la verdad que es bastante amenazante. Ese bicho, este Saur, creo que se llamaba, que sí, que luego recuerdo que se llamaba así. Es bastante peligroso. Saur, sí. También es que ahora mismo que los bichos de él tengan investir, no te preocupa, no tienes bichos en mesa, no te puede pegar a nada. Pero sí... sí, es un bicho que agazapado debería ir pensando en quitarse cuanto antes pueda. Sí, es verdad, porque sobre todo con este, como tú lo comentabas, ¿no? El embestir, cuando lo transformas en esos cubos, ¿no? Esos cubos que te sirven para tradear, obviamente, te hacen un value impresionante, porque no solo te tradean un bicho, sino que después te van a poner dos copias de lo que te hayas comido con el cubo, ¿no? Por lo tanto, sí que es verdad que el soul ese te lo tienes que limpiar cuanto antes. Y aquí, pues, Malfurion, ¿no? Lo que habíamos comentado, más pasiva. Yo antes decía de no tirar el crecimiento, a lo mejor, o sea, las opciones, ¿no? Que te da, es que a lo mejor después lo aprovechas más con la profesora, ¿no? Tienes dos tokens más, por lo tanto, tienes esa facilidad, ¿no? De ejercer un poquito de presión y poner un poquito más de campo, ¿no? Sí, pero creo que aquí lo que quieres es acercarte cuanto antes a su infestación. Teniendo las manos también, exacto. Rellenar tu mano de cartas, un ciego de cartas, te puedes sacar este elemental arcano, el 4-4 que baja gratis. Y eso puede ponerte muy por delante. Sí, sin lugar a duda. Aquí vemos como agazapados se ganan por estas arañas, que quizás con embestir no sé hasta qué punto pueden llegar a ser buenas. Vemos aquí como ahora esa bomba araña tradea una de las arañas y mata a la otra con el último aliento, así que la limpia bastante fácil. Sí, lo comentábamos, el peligro, ¿no? que tiene Sau. O sea, de por sí ya está limpiado dos arañas, que con el Sau no sé si era la mejor opción, ¿no? O sea, tú a lo mejor hubiese puesto la de Town. No, yo creo, a ver, era una decisión complicada, pero yo creo que es lo que tienes que hacer. Tienes que intentar que él gaste algo para limpiarse esas arañas. Aquí estamos viendo como algo que me parece totalmente ridículo. El cazador está en turno 5. Tiene 5 maná. Sí.
Y tú acabas de jugar una carta de coste 10 de que coste te acaba de dar 5 cartas a la mano y te acabas de dar una carta gratis. Sí, es, o sea, es lo malo del druida, ¿no? Bueno, ¿te molesta uno? Pues te voy a poner dos. dos que vienen, sí. O sea, es que ya, a pesar de que el druida ha rampeado muy bien, las cosas como son, ya está turno 10, como tú comentabas, agazapado, no se ha quedado atrás. O sea... Anduriel, no se ha quedado atrás. O sea, porque ha puesto 4 Saus en mesa, vamos a decir que son 4, porque realmente son 4. Y agazapado está, sí, tiene muchas cartas en mano. Tiene este bosque ahora. Ojo, porque ¿sí? Bosque Evanescente Alma no se le queda nada mal, ¿eh? No, de hecho yo creo que es el turno más pasiva. Y vas todo agro a la cara. O igual también tiras el poder salvaje. Y ahí ya dices, te voy a humillar el siguiente turno. A ver, sabiendo que Anduriel no lleva perros, tirar el poder me parece una tontería realmente. Porque sabiendo que sí lleva horror musgoso, horror, que sí. De hecho lo tiene en mano, tirar el poder de héroe me parece que van a morir igual. Sí, pero es que te van a morir las copias en todo caso. Sí, pero van a morir igual y entonces sí que a lo mejor puedes aprovechar este poder salvaje para las propias copias, ¿no? Y aquí, bueno, le da turno ya. Tampoco me gusta pues el hecho de que ahora permites que ese cubo trae un 2-2, se sí. muera y saque 2 esbirros. Sí, le va a dar 2 más, 2 saus más. O sea, que también va a poder pegar, porque obviamente tienes otro saus en campo, por lo tanto también le va a dar ese embestir. Exacto. A ver, acabas tradeando ahí también. Matas al esbirro que tiene más salud, intentas aprovechar y aquí intentas limpiar. Sí, es que le va a hacer golpe de flanco. De hecho, le va a limpiar todas menos... Horror musgoso y se quedan 3 birros en mesa. Ah, claro. Es que, claro, yo estaba pensando que estaban también los 2 en el turno 10. O sea, mentira. Yo también soy... Se quedan 2 porque tienen... Exacto. Vestir. Tienen vestir. Tiene triple en vestir. O sea, te embiste. Y la profesora aquí... Está complicado. Es que está bastante complicado. Es lo que decíamos, ¿no? O sea, agazapado ha rampeado muy bien, pero... Anduril se ha hecho con la mesa desde el principio. Exactamente. El Soul es una carta muy buena. O sea, tú la tienes que quitar cuanto antes. Y el druida sí que es verdad que limpiadores no tiene mucho. A ver, en este mazo llevas las 2 gemas, llevas sí. los 2 naturalizar. Pero claro, son 4 cartas y dependes de robarla al principio. Si naturalizar también le da 2 cartas extra a la mano a tu oponente. Y de un principio no quieres eso. O sea, no quieres darle 2 cartas al oponente. Por lo menos ya se las quitó. Sí. Ya sabe que... Ya más en vestir, por lo menos por Sam, no viene. No viene. O sea, le queda en este caso Ciliax, que también lo tiene en mano ahí desde turnos bastante avanzados. Y ha robado ahora mismo Anduriel, ha robado esa Katrina, ¿no? Sí, justo en turno 8. Que sí. Le puede sacar ese 5-7 provocar o ese de King Crash. Sí, yo creo que... ¿Aquí cuál te vendría mejor? ¿King Crash? O el town. Yo creo que cualquiera de las dos te viene bien. Cualquiera sí. de los dos tradea a esa profesora. Es que por algo se juega Katrina, ¿no? O sea, para ponerte esos dos bichos que... El 5-7 lo tiene en mano. El 5-7 lo tiene en mano. Se me había camuflado ahí, no me había fijado. Estaba yo mirando a ver cuál era ese coste 7, pero sí, lo tenía en mano, no lo había visto. Embestir, provocar, es una carta nueva, obviamente, de la última expansión. Embestir, provocar, 5-7 por coste 7. Para Katrina, ¿no? Sí, es que es para este mazo, es que sí. Parece que tiene el nombre puestito ya ahí. Sí, es para Katrina, obviamente le limpia esta profesora. Tiene otra profesora en mano. La llamada del rol aquí. Que ya se acaba de quedar sin valor porque sí. Agazapado no lleva ningún coste 4 más. Lleva 2 profesoras, sí. Y aquí le va a limpiar la mesa, más un Lich King. Sí, aquí es cuando ya Agazapado empieza a remontar. Sí. Ojo, es que realmente le puede limpiar... ¿le puede limpiar este Lich King? Te iba a decir, si hace que le set Katrina y sale King Crash, lo mata y se revive. Le falta un turnito. Le falta un turno. Le falta un turnito, sí, bien visto por ahí. Bueno, le sale down, por lo menos no te vas a comer 8, supuestamente, ¿no? A lo mejor después de lo que tenga en la mano. Ojo aquí al turno este. Aquí Agazapado tiene que buscar cartas a mano, tiene que no tiene forma de buscarlas ahora mismo, pero necesita algo. Sí. Aquí tienes que intentar llenar la mesa lo más que puedas, porque esa Katrina da vuelta, sabes que o te va a sacar otro 3-12,
o Gingras, ya no te quedan más opciones. ¿Qué carta quieres ver ahora mismo con este druida? Yo creo que, o sea, yo para mi gusto, a mí me gustaría ver ya la segunda alma del bosque. Sí, la necesitas. Necesitas totalmente el alma. Sí, porque tienes el bosque ya en la mano. Quieres combarlo cuanto antes. Sí que es verdad que tiene 7 cartas en la mano. Con esta, si roba ahora el alma, tendría 7. Por lo tanto, sacarías el mayor rentabilidad en el caso de que tengas la mesa limpia. Aquí Katrina te va a poner un King Crash, sí o sí. O el 3-12, le queda otro en el mazo. Es verdad, ha sacado uno solamente, que es el que vino con Katrina cuando la invocó. Por lo tanto, aquí, Cilia más golpe franco. Yo estaba viendo muy claro pegar con Katrina y lo que salía tirarle cubo activador. También, sí. O sea, no es mala opción. Y es que, de hecho, puedes hacer Ciliax o incluso... Le quedan dos cartas para activar, ¿no? O sea, le queda el King Crash más el 3-12, el Town, ¿no? El oso. Y utilizar este coste 3 que te activa el último aliento, más cubo, y duplicas el King Crash. Esa es la que yo me refería, pero bueno, vemos que ha optado por otra jugada. De hecho, va a ir a la cara. Esta jugada me parece bastante curiosa. Creo que aquí ya va a Nuriel con todo. Sí, sin duda. Sin duda, porque la jugada que planteábamos nosotros, a lo mejor, incluso le podía dar más daño, ¿no? Yo creo que te daba más valor, pero sí bien es cierto que Anduriel tiene que saber que Agazapado no tiene la segunda alma. Porque si no, el turno anterior se hubiera ido con ella. Sí, sin lugar a duda. Y aquí es que, ¿qué turno tiene ahora mismo Agazapado? Es que claro, no puedes tirar esa carta que te dio el Lich King porque no te sirve de nada. No. Es que... No quieres ver caer el alma. No quieres ver caer el alma porque si se te cae el alma, se te cae el alma, pero la tuya, o sea. No la de la carta, sino tu alma de verdad, o sea. Es que vemos, como aquí, tiene mucho daño en mano. Sí, tiene muchos hechizos para echar a sus bichos, pero no tiene una manera eficaz de sacar muchos esbirros. Bueno, sí, es alma del bosque, pero... Es que la peste aquí no le sirve de nada. O sea, necesitas tradear este aprendiz, ¿no? En el Cilias, como mucho. Y tirar peste, poner dos... Que sale uno, porque sale primero el token. Exactamente, porque ya la profesora estaba antes. Vamos a ver. Llamada de roble que no te sirve de nada. Pones un aprendiz, tradeas, te da un King Crash o un 3-2. No ha salido nada. ¿No lleva King Crash? A ver. Me acabo de quedar un poco en 33, pues. Vamos a ver. Es el de Anduriel. Sí, es el de Anduriel. Vamos a ver. Porque yo también. No, así, Rey King Crash. Sí lo lleva. Ah, puede que sea que se lo haya quitado con un rastrear. Que no lo vimos. Puede ser. Sí. Y el 3-12, pues más de lo mismo, ¿no? Porque igual solo juega uno. Voy a confirmarlo también. Sí, es cierto, claro, como nosotros el rastrear no vemos en pantalla, sí. Puede que haya sido por eso, exacto. Sí, yo creo que sí, porque es la única opción, o sea, no creo que en estos momentos tengamos un bug visual, pues si no saldría a lo mejor ahí un huequito o lo que sea, pero no. Y tendría 8 vidas menos. Exactamente, y tendría 8 vidas menos. Y aquí vemos una carta nueva, ¿no?, de esta expansión. Sí, este habla árboles. Sí. Es por 5 en 4-4, convierte todos tus antárboles en 5-5. Que... Es una muy buena carta. O sea, es una buena carta en continuación a un combo. O sea, es en plan de, en el turno siguiente tú me destruyes todas estas almas. ¿Almas se llaman o los villillos, fuego fatu? Los fuegos fatu, exactamente. Y luego utilizas este habla árboles para transformar todo este ejército que te ponen ahí. O sea, ¿sabes qué es lo malo? Porque de esta carta estuve hablando antes con Azapado, a ver qué impresiones tenía acerca de él. Y me dijo que no le gustaba por el hecho de que no te deja atacar con ella. Exactamente. Sí, no le da más X, sino los transforma. Por lo tanto, no pueden pegar. No, pues. Y quitarte ese turno ahí, a lo mejor te sirve porque lo que haces es tradeas, le sacas valor a tus 2-2 y luego los subes a 5-5. Y ya que el otro quiera lidiar con ellos. Sí, o sea, es un turno más que le das al oponente, pero sí que es verdad que si no te limpia la mesa, te mata, obviamente. Sí, te, claro. Te pone ahí. 5-5 que poco vas a poder hacer contra eso. Pero es lo que me dijo Azapado. ¿Para qué quieres matarlo en dos turnos si puedes matarlo en uno? En uno, exactamente.
Y es que, o sea, es que necesita el arma del bosque, porque es que tiene ya los dos rugidos, tiene el bosque. Es la carta que necesita, es la carta que ahora mismo Agazapado está diciendo, por favor, la quiero robar, la quiero Sí, robar. no te vale otra. La peste, bueno, ganas tiempo, o sea, esto es tiempo, Sí. la peste es tiempo. Y es que, a ver, o sea, ahora mismo tiene doble rugido, obviamente no es letal. Ni de lejos. Tiene 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 6 y 6, más otros 16, 32, ¿no? Sí. O sea, ahora mismo está a 32. O sea, le haría 32 de daño, ¿no? Seguro son. No, 16 no, quítale 6, quítale 6. 10. Haría Tiene 26. 24 más 3, 27. 27, Tiene exacto. 27 de daño. 27 de daño, sí. 27, sí, 27 de daño. Un bicho más era letal. Sí, un bicho más y es letal. O sea, es que es lo increíble, ¿no? De este mazo, de que tú digas, buah, es que con el doble rugido le das más 6 de ataque a todos tus esbirros. Y más 2 a ti. Y más 2 a ti, exacto. O sea, sería más 4 con el doble, obviamente. Y aquí está buscando eso. O sea, está buscando el doble rugido y reventar directamente a la cara. Sí, aquí vas con todo, ya no, ya no te queda otra, ya no puedes esperar más turnos, no puedes darle más aire a ese cazador. O ganas ya o no ganas. Y es que, de hecho, el siguiente turno. Es que, ¿cómo puedes parar ahora mismo aquí a este druida? Con el poder de héroe. Poder de héroe y que te dé el murciélago. Aquí también vemos una carta nueva. A la Sil. Sí, este es el. Ah, este tampoco te viene mal del todo. Te llena la mano de bichos 1-1 con embestir. Tradeas, no te sirve este turno porque te va a salir ya con algo. Sí, solo vas a poder bajar dos. Dos, o y sea, dos. cuesta 5, ¿no? Cuesta 5 Sí, cuesta 5 más más 1 1, con el Draco Halcón. 6. Sí, de hecho, va a ser esa. Va a ser Sí. esa. Y no está mal. Y, embestir con viento furioso. Ah, no, él no tiene Él no embestir. tiene Vale, embestir. vale. Los bichos que te da, sí son los Pero, que ¿cómo tienen embestir. funciona esa embestir con viento furioso? ¿Puedes pegar dos veces? Sí, si es esbirro, sí. ¿No? Pues fíjate tú, nunca había visto esta mecánica. Aún así creo que es letal. Sí, es letal, es letal. Aún así creo que es letal. Son 5 más 5 más 3 son 8. 6. Más 2 por 5 son 10. Son 18. Más otros 10 son 28. Más los 4 tuyos son 32. 32, sí. 32 justo. O sea, puede que no lo vea, Sí, pero, o sea, esto es matemática ahora sí, mismo. a lo mejor yo me equivoco con los cálculos, pero creo que están bien. Sí, o sea, aquí agazapado, tú dices, ahora mismo, siempre que tengas doble rugido en mano, tienes que contar. ¿Cuánto daño puedo hacer ahora mismo en mesa? ¿Tengo el daño suficiente para matarlo? Voy a por él. O sea, es lo suyo, ¿no? O sea. Sí, a ver, estoy haciendo los cálculos de nuevo otra vez y es 5 por 5, 25, más los 7 tuyos, son 32. ¿Son 32? Sí, GG. Letal, exacto. Madre mía, aquí vemos como Agazapado sigue con su florecilla. Sí. La verdad es que Anduriel contra. Y no ha robado mal. O sea, ha jugado una muy buena partida en torno a Zou y demás. Pero también nosotros no contábamos con que ese King Crash había desaparecido. O sea, con el Exacto. rastrear se había ido. Por lo tanto, también fue un punto de inflexión, ¿no? Durante la partida, porque ni estaba el 3-12 con Town, el oso pardo, ni estaba el King Crash. O sea, dos cartas que te quitaste al principio, porque sí que es verdad que al principio de la partida no quieres ver esas cartas. Exacto, no quieres que ver nunca alguien creas en tu mano. El Exacto. 3-12 quizás sí, pero no sé qué carta llegó a coger, ahora mismo no la recuerdo. Pues si la cogió es porque le servía más en ese momento. Sí. Y nada, primera partida para Gazapado, que se coloca 1-0. Y a ver cómo sigue. Le queda ahora este chamán y ese paladín, si no me equivoco. Sí, Sí. recordar también que Anduriel viene de luces, por lo tanto, si Anduriel quiere ganar, tiene que ganarle ahora mismo tres seguidas más otras tres seguidas. Tres Tres seguidas, seguidas, o no, bueno, bueno, sí. ganar este mejor de 5 Ganar, y luego ganar el exacto, siguiente. exactamente. Porque, y ahora mismo ya está un poquito de lado para Agazapado, y encima que Agazapado contra Anduriel lo comentábamos, ¿no? O sea, tiene una trayectoria que le está dando por todos lados, está dando Sí, cachetadas sí. de un lado y de otro, o sea. Agarramos la criptonita de Anduriel y se está viendo. Está claro, porque en los torneos o uno gana al otro, pero sí que es verdad que siempre es 3-0, 3-0, 3-0. Y es como, wow, o sea, Sí. sorprende, ¿no? Porque estamos en la final y que
sea siempre tan decantado para uno, es como que, wow, o sea, qué gran jugador eres, ¿no? Porque realmente es así. Si siempre me gana, da igual el torneo del meta y demás, eres bueno, o sea, hay que reconocerlo, eres bueno. Sí, claro, son dos pedazos de Son jugadores, dos muy buenos dos jugadores. jugadores en Canarias que han ido a competir internacionalmente. Hay Sí. que darle mucho por eso, porque han dejado la escena canaria conocida. Agazapado es bastante conocido, participó en Gamebume hace nada, invitado por la organización. Es como que son dos jugadores muy buenos y es raro ver cómo uno no se cifla porque juega a un nivel Sí, increíble, pero es que exacto. parece que no puede hacer nada En nunca. la partida anterior, o sea, la que acabamos de comentar, Anduri estaba jugando perfecto. O sea, Sí. tenía cuatro Zaus, pero es que aún así, el rampeo y después el doble rugido, no necesito el alma al final. No necesito la. Sí. Ojo, qué curiosa esta visión a visión. Visión a visión y a ver lo que le va a dar. Y ojo, aquí siempre yo he tenido la duda, a ver si tú me la aclaras. Cuando tú tienes en este mazo paladín, ¿qué tiras primero? ¿El 1-1, escudo divino, sin taunt o con taunt? Yo soy más partidario de tirarlo siempre sin taunt. Ojo, ojo, aquí este desgarrador. Uf, este Qué dolor. desgarrador. Es muy doloroso. Duele, duele mucho, ¿eh? Es muy doloroso, sí. Porque le va a dar solamente una carta. Y es que encima el tótem ya de por sí lo limpias de gratis. Porque es un 0-1, por lo tanto le cambias la vida y se muere. Se muere. Y aquí Agazapado muy inteligente, jugando un turno hacia el control mental, que es por eso, sobre todo por lo que juegas el 1-1 sin provocar, porque casi todos los mazos hoy en día lo llevo Druida, lo llevo de chamán, y esos dos mazos están muy presentes en el meta. Casi todos te juegan teniendo control mental. Y que te roben el 1-1 provocar, porque siempre te lo roben. Duele. Sí, la verdad que sí. Y aquí vemos cómo Ojo. le ha tocado el mejor arma posible. Sí, escudo divino, totalmente la mejor arma, incluso, sí, a lo mejor la de darle más uno a tus esbirros. No está mal, No sí, está pero mal. jugando contra control, aquí te casi quita el área. Sí. Sí, sabes que Andurial lleva esta versión de chamán que no lleva piromántico, que lleva este Kel'Set. Ya tiene que gastarse dos áreas o tradear, hacer que tú tradees de alguna manera para quitarse esos bichos. Y vemos como tú tienes esa subida de nivel en Que mano, aquí viene tienes de esos perla. fungimánticos. Sí. ¿Aquí fungimántico o subida de nivel? Yo iría con fungimántico, más que nada porque te guardas ese escudo divino. Tradeas con el 3-3 y con el 1-1 que no es bicho. Sí. Pero, o sea, digo, en plan, para pa ver diferentes opiniones. O sea, también puedes tradear con el 1-1 escudo divino, más el arma y la sombra. También, pero Sí. claro, yo creo que aquí quieres tener más, sacarle un poco más de valor a esa subida de nivel, intentar que cuando te limpien esa mesa, rellenarla, sobre todo con ese arma que te va a costar rellenarla, y a raíz de ahí Ir ir remando con eso. remando, exactamente, sí. Sí, o sea, simplemente no, porque sí que es verdad que hay muchos jugadores que quieren aprender, ¿no? Sobre todo gente nueva. Y aquí un poco vamos a hacer un poco de debates, ¿no? En plan de qué es mejor, qué es peor, el por qué, ¿no? O sea, sí que vamos a ser un poquito más también didáctico y no ir solo a comentar la partida. Y así pues aprendo yo, aprendes tú, aprendemos todos, ¿no? Como quien dice. Sinceramente no entiendo, no llego a entender de todo por qué tradea De esa manera. con ese. Es decir, yo creo que quieres darle más valor al recluta antes que al 3-3, a ese desgarrador, para que se quede con ese escudo divino, pero algún motivo tiene que haber. A lo mejor está también baiteando a decir, no tengo la subida. A lo mejor quiere que se También piense eso, exacto. ese juego mental, ¿no? También que obviamente en el juego de cartas es muy importante jugar con tu adversario, pero también jugar con su mentalidad. Y aquí, ojo, la doble tormenta, ¿eh? Esta letra le puede hacer bastante daño a Sí, Zapado, de ¿eh? hecho, se le puede quedar un 3-3 mínimo. Si no le da de 3 ahora a. No, de tres a todo, ¿eh? De 3 a todo, y vale, se le queda este. Y ojo, que ahora tiene 4 de sobrecargar, ¿eh? Porque sí que es verdad que se sigue manteniendo este estado de sobrecarga, aunque se lance dos veces impostor, ¿no? Porque realmente no se lanza, sino que este poder de habilidad le da que se pueda lanzar un hechizo dos veces, pero realmente no se llega a lanzar, sino que. No sé, es raro la mecánica esa. Sí, es un poco extraña. Me parece bastante buena la carta. Sí, es muy bueno. O Aquí sea. vemos cómo se guarda ese bicho de fuego para el siguiente turno, si no te limpia, tener mesa libre para tirar otro poder de héroe.
viejo técnico aquí, ¿a quién le va a dar? Bueno. Sinceramente, casi que me quedo con eso antes que con el provocar. Sí, es que el provocar es bueno, es mucho value realmente. Estás gastando dos golpes ahí, que no quieres gastar jamás. Que no quieres, exacto. Y ojo, aquí que tiene también las dos curaciones Andurien. O sea, ese mosquito tiene ese moco. Ese moco va a hacer mucho, mucho daño. Sí, porque te vas a curar 4. Te vas a curar 4. Le voy a poner un 3-3. Y ya y antes te robé un 2-5. O sea, bueno, aquí mentalmente te va ganando un poquito. Te va ganando un poquito Andurier. Pero sí que es verdad que como le dejes un turno de mesa llena y hagas esta subida de nivel, está fuerísima. Porque sí que es verdad que por muchos volcanes que tires, no vas a limpiar toda la mesa. Este mosquito aquí, que se lo está pensando. Sí, se lo está pensando bastante. En vez de tirar a lo mejor el minero, o sea, por decir un turno, ¿no? O sea, minero más esquirla o mosquito más esquirla. Sí, yo creo que quiere guardar un poco ese minero, intentar dar un poquito más de valor, ¿sabes? Que... Oh. Uf. Esto es muy bueno realmente, porque, o sea, vas a llenar la mesa, le vas a limpiar. Sí, ahora tienes para tradear, entre comillas, como quieras. Sí. Sacar ese arma, volver a rellenar, ya no tiene más mocos porque solo lleva uno. Es que, wow, aquí este arma puede que le dé la partida, sinceramente. Sí, la verdad que es posiblemente haya sido de los mejores robos que podías hacer ahora mismo. Es que realmente, no solo lo que te da un arma, ¿no? Que es el poder de tradear algo. Sino que esta arma te pone mesa también. Y mesa que tienes que estar limpiando constantemente porque no puedes dejar esa subida de nivel. Sí, creo que aquí casi que es partida. No he contado, pero creo que necesitaría tirar esos mineros y esa lluvia para poder curarse. Sí, porque... ten en cuenta, son 6x3. Sí, 6x3. Bueno, limpias uno, son 5x3. Más los 4 del arma. A los 4 del arma, sí. Es que, sí, ya es que te tienes que jugar en torno a esto. Porque sí, el aquí tirar el elemental no te sirve de nada. Porque tú, si tú dices, vale, tengo ya los mineros de por sí. O sea, si fuese turno 10. Con elemental, no te mueres. Porque sí, te curas porque con la sobrevida. Bajas el sobrevida de nuevo y no te mueres. Sí, pero ¿no es mejor sanarse con la lluvia? No sé, sí, está bastante difícil el turno este. Porque tú dices, es que me puede matar. Si tiene la subida de nivel, me puede matar. Por lo tanto, sí, juegas en torno a eso y no te la quieres jugar. Aquí haces pasiva más minero. Aquí quería ver el de Town casi seguro. O sea, no creas, ese 0-2 también. También molesta bastante, ¿eh? Porque nunca vas a querer gastar uno o dos golpes en sí. Un 0-2. Y que te esté dando un punto de vida constante. Sí, puede llegar a ser molesto. O incluso aquí, el 1-1, el totem 1-1, para decir, bueno, te puedo traer un bichín, ¿no? O sea. Sí, casi que. Es que creo que en este emparejamiento es de los pocos en los que casi que cualquier totem que esté ahí no te molesta que esté. Sí, exacto. Y ojo, aquí, es que aquí estoy viendo la subida de nivel. Estoy viendo la subida de nivel. Sí, es que nunca vas a tener el mejor turno para tirarla, creo yo, ¿eh? Esto es decirle al oponente. O me matas o te mato. Sí, sí. Porque al siguiente turno sí, te puede tradear dos bichos. A no ser que tú ahora mismo aquí hagas un tradeo que no... ¿Uno? ¿Te puede tradear uno? No, con el... Porque hay uno, claro, 3-1. Sí, perdón. Bueno, aquí puede. No, es que no puede tradear y devolverse a la mano. No. ¡Buah! O sea, se iría 30 otra vez, pero serían 3x7... No, o sea, sí, que... Sí, que no, está muy difícil. Está muy difícil. Más encima que si te mata uno, tienes ese líder de banda que le está dando más uno de ataque a tus bichos. Sí. No, el siguiente turno es letal. Ese que le sí que no lo querías ver. Sí. Sí, está muy claro que era de las pocas cosas que no querías ver ahora mismo. Es que el ese... Sí, o sea, es una carta muy buena. Y de hecho, cuando se hicieron estos nerfeos, se decían, nerfeen el Kelese, porque te da un montón de ventajas al principio, pero es que... ¿Es una carta tan mala en late? No es que sea mala en late, es que yo creo que es una carta que te da mucho value. Y jugar contra agro casi nunca quieres mucho value. Quieres sobrevivir. Él va a llegar a un punto en el que va a perder fuelle, o debería perder fuelle, que este paladín nunca se cae sin fuelle. Nunca pierde, sí. Y es que ya está, es GG.
es GG simplemente con lo que tienen, con lo que tiene mesa más el líder. Sí, si no más el líder, más esa bendición. Yo estoy casi, no contado, pero estoy casi seguro que es letal. Es mucho daño estas 27. Sí, sí. Y lo comentaba, o sea, el arma le ha dado la partida. Sí, totalmente. ¿El dos, arma? Dos golpes del arma. Y es que de hecho es letal. Es letal, exacto. Sí, sí. No, mi madre ha chapado, por favor. Está jugando por la derecha, ¿no? Está diciendo, ah, lo que necesito lo robo, lo que necesito lo robo. Aquí está esta bendición, ¿no? Que le daba este golpe de gracia, ¿no? Este golpe de letal. Vamos a volver a la misma historia, Iván. De cero, de que no vamos a castear nunca una partida 5. Nunca. O sea, casteamos un por 6. O sea, por 6 que le hizo. No, ese no. La final la casteaste con Asido. Al final la casteaste, es verdad. Me abandonaste. No, me abandonaste tú que decidiste jugar. Es verdad. Así que. Y nos dicen, para hacer un poquito de lo que tú sabes, ¿no? Pexi. Patrocinador aquí de esta TLP, por todos ustedes. Coge tú ahí la tuya que la tienes ahí preparada. Pepsi Max. Así sí. Por todos ustedes. Un buchito. Salud. Y así nos vamos refrescando. ¡Ah! O sea, yo soy más de Pepsi que de la otra. O sea, yo también. A mí me gusta más. Pero bueno, las cosas como son. Yo soy más de la normal que de la Max. A mí me gusta el azúcar, las cosas dulcitas. Eres un dulzón. Pues vamos con. Puede ser la última partida del torneo. No la queremos. O sea, por el espectáculo, no la queremos. Yo no me quiero ir de aquí sin ver el paladín de Anduriel. El paladín de Anduriel, tío. Sácatelo, Anduriel. Sácatelo. Venga, sácatelo aquí. El paladín, obviamente. Sí, sí. No vamos a pensar mal. Ahora, un 2-0 y en la quinta partida con el paladín. Me gusta. Y ya en la quinta, que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. Que gane el que mejor juegue. Sí. Y es que, o sea, sinceramente, estamos viendo un nivel de. Sí, que a lo mejor Agazapado tiene una setup que es muy favorable sobre Anduriel, ¿no? La setup de Anduriel es un poquito más control. Y aquí, este emparejamiento, ¿cómo lo ves? Este emparejamiento depende de el que salga más rápido. Sí. Si Anduriel roba el combo pronto. No, mentira. Si Agazapado roba el combo pronto. Gana, Zapado. Sí, porque es empatado. O sea, ya está. Sí, o sea, sí, pero si Anduriel te planta dos huevos en mesa, tú no tres, por muy mal que suene, no puedes con sí, ellos. No puedes. Es que es eso. O sea, y aquí es una lástima, ¿no? Es una lástima que no podamos ver lo de rastrear. Vamos a ver con qué se queda. Y. Ah, pues sí, sí lo vemos. Ah, pues sí lo vemos. Vale. Os mentí. Ese Kelesen de ahí. Este es el buen Kelesen, ¿no? Este sí, es el buen Kelesen. Que entra en turno 2. Sí. Es el que queremos ver siempre cuando estás jugando Kelesen, es el que siempre quieres ver. Ahí vemos cómo se lo queda. Vemos aquí una de las cartas nuevas al fin de esta expansión. El salpicador de Ciénaga. Que lo comentábamos antes. Es como Sola. Curiosamente, ha salvado uno de estos que opta por uno y uno. Y es que, ojo, o sea, no nos habíamos dado cuenta, por lo menos yo no. Pero es que va a ser Kelesen contra Kelesen. Sí, yo sí lo había visto ahí. Kelesen contra Kelesen. O sea, wow. ¿Y está? ¿Reseteo de partido? Sí, sí. ¿Todo igual? Sí, ya no, ninguno de los dos tiene ventaja, ¿no? Porque sí que es verdad que ahora los huevos vienen como 1-4. Que eso sí que le puede sacar un poquito más de ventaja. Y yo estoy aquí sufriendo ahora una pedida de matrimonio, ¿no? Por nuestros compañeros aquí No sé, iba a decir una palabra muy fea, pero bueno, vamos a dejarlo. Ya se han ido de aquí. Son muy cabrones. Lo voy a decir, son muy cabrones. O sea, esto para hacernos reír, o sea, ya está. Para jodernos aquí a nosotros. Y ojo, vamos a meternos otra vez en la partida porque a mí me ha despejado un poco. Sí, a ver, la partida está yendo de cara a Panduriel. La mano quizás no tanto. Vemos como es que la mano agazapado es incluso peor. Sí. Ojo, estos choques. Los choques de tierra, de hecho, creo que Agazapado juega 2. Sí, juega 2, de hecho. Si no me equivoco, sí. Juega 2. Y contra Último Aliento, te viene de perla. O sea, sí, tú dices, no me vas a hacer el Último Aliento, por 1. O sea, en este caso, por 0. Que no le ha sacado mucho value a esta visión, pero. Sí, a ver, quizás no es la carta que quieres robar con esa visión, pero tener un silencio por 0 está bien. Sí, y aquí el turno de Anduriel, 4-5. Bueno, no es el mejor. Pero tampoco tienes nada más. Siguiente, o sea, no quieres usar el cubo. Siguiente tú no puedes tirarle huevo.
sí. Y puedes sacar 3-12. 3-12 están ahí también. No sí. te sirve mucho porque si llamante comba, te sigue combando. No, y aparte es que tiene el silencio también. Por lo tanto, el cubo aquí. Si se gasta el cubo ahí, el silencio ahí, se lo gasta en un cubo que tampoco le vas a ganar mucho valor. Exactamente. Si son 3-12, vale, sí, no te va a pegar nunca jamás en la vida. Pero es que el chamán no necesita pegarte. Este chamán no necesita pegarte. Sí. Y ojo, aquí puede hacer también el combo que tú mencionabas antes. O sea, bajabas sola, utilizas al picador. No, bajas al picador y utilizas sola. Sí, porque al revés no puedes. Exacto, y tienes la mesa y el salpicador en mano. O tirar moneda, gruñido. O sea, esas dos. O sea, está la moneda salpicador o gruñido. Yo opto por gruñido por el hecho de empezar a quitarte cartas de mano. Tienes muchas cartas de sí. mano. En el momento en el que te entre algo de robo, por ejemplo, un totem, marea maná, jugarlo va a ser peligroso. Y también tienes a la gata, también en la mano, que con mucha mano no es buena, porque obviamente si tienes muchos esbirros, no quieres usar esta gata, ¿no? Porque sí que te vas a quedar con muchas cartas en mano y no quieres quemar ninguna carta, porque este mazo no necesitas quemar ninguna carta. De hecho, es lo que más evitas. Sí, es lo que más evitas, y de hecho, es como muchas veces se le gana a este mazo. O sea, es en plan de, le voy a hacer robar infinito y justo quiero que se descarte el espantabón. Y muchas veces ha pasado, ¿eh? Muchas veces ha pasado de que este espantabón se vaya por la derecha, ¿no? A mí me está encantando esto porque a la par que juegue uno una carta, le entra el otro por la derecha. Sí. La misma. Y yo no sé si esto está preparado, si aquí alguien les está dando las cartas o cómo va la cosa. Iván, te lo reconozco, es una cámara oculta. No, pero sí que es verdad que están. Es una como una partida media espejo, ¿no? O sea. Sí, un poco. Versiliax aquí, Value. Sí, no Value. Sí, me parece una carta. Muy buena. Un diseño de carta me parece increíble. No me parece una carta rota, pero sí me parece una carta muy, muy buena. Sí. Es que encima es robot. Que las mecánicas de los robots. Bueno, no, a lo mejor no estamos en la mejor expansión de los robots. ¿Te acuerdas aquello? El mago robot. El mega mago aquel. Era brutal, a mí me encantaba. Con aquel, o sea, mago bomba goblin. Sí, exacto. Pues era maravilloso. Sí. Ahí empecé yo a jugar. ¿Sí? Sí. O sea, yo jugando desde que salió el juego, la verdad. Pero era uno de mis mazos favoritos, el mago. O sea, el mago de por sí, la clase del mago siempre ha sido mi favorito. Pero ese estilo de mago me encantaba el mago mech. Nah, yo es que era más de Hardlock. Yo empecé de con Hardlock, brujo, vale. Control ahí, la Hardlock. Fue el primer mazo que me hice. Y de hecho, o sea, mi primer torneo quedé segundo y perdí contra una Hardlock. En plan de aquellos que se llevaba con cuatro gigantes y destruía. O sea, con Yaraxxus. Con Yaraxxus ahí, sí, que en paz descanse, pues que salió sí. Gul'dan, no lo vamos a ver más nunca. Exactamente. Hasta que se vaya Gul'dan, a lo mejor ya después. Mira que tampoco. Sí, es que ya Yaraxxus se ha quedado un poquito atrás. Hay muchas cartas clásicas que han perdido fuelle. Sí. Y luego hay otras que deberían perderlo, como este druida. Vamos a. Una carta que he hecho mucho de menos es Taurisan. Fíjate tú. Era una carta brutal. Y yo lo acepto. Lo acepto. Ah, vale. Sí, también es una carta. Pues sí. Taurisan te daba combos. Sí. Combos ridículos. Sí. De hecho, en Wild, no sé si juegas Wild, pero. En salvaje es brutal. El Taurisan es una carta súper importante. Pero vamos con la partida, Iván. Sí, a ver, tampoco ha habido mucha acción. Los dos, la verdad, que están robando, digamos, regular. Y no, la verdad que este hechizo aquí creo que es posiblemente el peor hechizo que te puede dar. Que te puede dar, sí, sin lugar a dudas. Aquí, el tótem, pues tú dices, bueno, te da robo, te da un hechizo. El hechizo no lo puedes jugar. Si tienes 8 cartas ya en mano, te va a dar otro robo. Es que es lo malo de Agatha. Es jugar con fuego. Lo estábamos sí. comentando antes. Bueno, yo lo llegué a comentar que cuando tienes muchas cartas con Agatha en mano, no, es que no le vas a sacar el balón. Porque tú dices, tengo miedo. Tengo miedo. Tenga confianza. No, tengo miedo. Es que encima. No podías quitarte cartas de mano, tienes que gastarte ese silencio y esta tormenta que se queda fatal y sí. horrible. Pero, bueno, sí, está muy tocado este chamán. No tiene ninguna cura en la mano, de momento. Porque en el siguiente turno podría robar dos cartas, o sea, con el tótem más la que le viene al principio del turno. Y la propia gaza te puede dar una tormenta. Sí, te puede dar una lluvia. No pasa nada. Una lluvia. Y aquí, ojo, King Crash. 8 a la cabeza. King Crash y a la cara, que no hay dolor.
esa marca del cazador que ya nos quita aquí. ¿Oh? Si no se puede, Anduría, yo quería espectáculo. Pero, ¿y por qué marca? Porque tienes por el arma, la mata. Sí, pero ¿tanto miedo le tienes a que te quite 4 de vida? No creo que sea miedo, yo creo que aquí intentas que no se te vaya mucho la mesa, sacas un cubo, un 5-7. Sí. Y él no puede limpiarlo. Sí. Bueno, a ver. Es la maldición del caster, no pasa nada. Iván, no pasa nada, eso es así, no pasa nada. Oja. Aunque tampoco sé hasta qué punto quieres gastarte eso. Tienes Katrina, tienes King Crash, tienes el 5-7 provocar, son pesos en mesa bastante más fuertes. Sí, pero es que ¿puedes parar esos 5 de daño? No. Ojo, este hechizo bastante. Sinceramente bueno. No sé ni qué hace ese hechizo, no te voy a mentir. Le hace uno a toda la mesa y te da sobrecargar. No, hace 2 de daño, creo, ahora mismo no me acuerdo. Creo que hace uno a toda la mesa y te sobrecarga de 2. Sí, puede ser, sí. Creo que sí. Me está sonando. Creo que sí. Dios, aquí, King Crush. Es que, a lo mejor quiere combar este King Crush con el cubo. ¿Cómo? A ver, King Crush lo tienes que jugar ahora, se acaba de gastar una rana. Sí, es que es eso, es en plan de, ya no lo puedes jugar, o sea, ya no puedes hacer un combo, ¿no? En el primer turno, o sea, en el mismo turno. Por lo tanto, aquí, Dios, no, ¿really? ¿En serio? O sea, estás perdiendo 9 de daño por una carta. Es que, a ver, sí, tú puedes decir, el Totem es una carta muy buena y demás, pero... Yo no gasto 9 de... Es dolor esto, ¿eh? O sea, estás perdiendo 9 de daño en la cabeza. Es duro gastar 9 de daño en un Totem. Sí, y ojo, aquí vemos la primera lluvia, ¿eh? 1-1 en vestir. Sí, no es una carta mala esta, ¿eh? No. O sea, el problema es la sobrecarga, quizás. Sí. O sea, de Agatha, si la ves de Agatha, yo creo que está bastante bien. O sea, no hay ningún problema. Ojo, ya está. Si elemental es el mejor elemental de su, casa, ¿no? GG. Sí, aquí ya se complica. GG. Se complica ya. Mucho. Ya de por sí, podríamos decir que tiene 3 lluvias dentro del mazo, ¿no? O sea, ¿sí? Una que te ha dado Agatha y ahora, pues, la otra que ya las tenía en mano. Más un otro congelar que dice, bueno, no me vas a poder pegar. Y ya está, porque yo lo digo. Y yo no sé cuántas cartas le quedan a Zapado, pero no le pueden quedar más de 4 o 5. Muy poquitas. Me ha comentado que las 3 veces que ha jugado Espantagón en el torneo, en 2 de ellas se le ha quedado de última carta Espantagón. De última carta, o sea, a mí creo que me pasó una vez y la quemé. O sea, estaba en plan de, loco, por favor, róbala. O sea, la quería robar y dije, bueno, si la robo ahora y la siguiente no... O sea, si la robo ahora y la siguiente no me importa quemarla, guay. Pero es que, sí, era el Espantagón y perdí la partida. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, seguimos con la maldición, ¿no? O sea, vamos a ver si sigue ahí abajo, debajo del mazo. Sí, se está haciendo de rogar mucho. Se está haciendo de rogar, exactamente. Y aquí Agazapado tiene que empezar a quitarse cartas de mano. Sí. Tiene que hacer algo, tiene que quitarse cosas y esto te da un hechizo en la mano, así que vas a seguir exactamente igual. Es que es eso, es lo malo. Bueno, esta carta la puedes lanzar. La mejor carta que hay, sí. Sale muslo, como quieres. Exactamente. La puedes lanzar en plan de, bueno, me la voy a quitar de la mano. Sí, no, o sea, lo vas a hacer. ¿O no? No, vale, bueno. ¿Y ojo? Otro de esos, vamos. Ah, vale, pensé que se había quedado. No, y aparte que tiene un hechizo de coste 0, así que nunca se va a quedar con 10 cartas en mano. Y ojo, rastrear, no lo veo aquí. ¿Lo veo? Sí, tienes que jugarlo. Es que te quitas 3 cartas, o sea, tú dices, bueno, puedo jugar a fatiga, pero no. O sea, y es que mira. Katrina, ¿qué te queda? ¿Te queda un 3-12? Un 5-7. Un 5-7. Bueno, que es un 6-8 ahora mismo. Sí. Sí, de hecho sí. Y creo que le queda un oso. ¿O ha jugado los dos? Si no fallan las cuentas, queda uno. Vale, mira, queda ahí. Uno, sí, exactamente. Y le queda solamente este 5-7 nuevo, por 7, y embestir. Y town. Pues sí, va a estar el último, está va claro. Va a estar el último, ¿eh? Va a estar el último. Y bueno, aquí ya es que Agazapado la tiene muy, muy de cara. O sea, es que le ha ganado siempre los matchups. No tan de cara, tiene que gastarse cartas de mano, va a poder tirar un gruñido y asegurarte que no vas a quemar nunca a Espantagón. Sí, pero es que, bueno, es que tiene dos lluvias en la mano. O sea, ¿cómo le haces letal en plan de te bursteo? No le haces letal, pero si él tampoco puede llegar a quitarse de mano y por lo que sea
Espantagón se va. Sí, Espantagón falla. O sea que ya es muy difícil, ¿no? Con esta sola, el salpicador, gruñido, los dos mineros que has jugado ya. Sí que es muy difícil. O sea, sí, si se alinean los planetas y pasa eso, sí. Pero ¿cómo llegas a boostear, ¿no? A este chamán con doble sanación. O sea. Y encima ese Jizo, que es de los nuevos, es por 6. Sí. Invoca 3 ranas, 2-4 provocar. 2-4 provocar y creo que tiene sobrecarga también. Sí, sobrecarga 3, sí. Sino 2 o 3. Sí. Me suena más 2 que 3, pero no estoy muy seguro. No es una carta muy buena, o sea, yo no la veo muy buena. Pero no, sí que es interesante. Para meterla en el mazo, no, tú no sabes, ya te está quedando lejos. Sí. Mira, ya tenemos sobrecarga 3. Exacto, sobrecarga 3. Y, bueno. Vamos a ver, es que ya los turnos son muy pobres los de Anduria. No tienes mano. ¿Ese huevo que tenía dentro? Ese. Un 3-3. Un 3-3. Un 3-3, un lobo 3-3. Sí, un lobo 3-3 del golpe de flanco. Que no te está subiendo de nada, que casi que te sale más rentable tirar ese huevo, tirarle ese activador. Más que sea, estás dejando un 5-5 y un 3-3. Y nada, intentar tradear un poquito la mesa, intentar rascar algo de daño. Es que ese 8-9. Es grande, es duro, ¿eh? Es grande, sí, es bastante grande. Está difícil. Puedes limpiar el 8-9, tradeando con Katrina, el 4-4. Que creo que es lo que va a hacer. Ahora viene el 6-8. Sí. Vamos, no había más chance. Y ahora a ver cómo tradeas. Tradeas eso, intentas dejar un poco más de supervivencia a ese cubo para que no te quede. Para que si tiene un área no se muera. ¿Ha tirado una tormenta? No sé, es que. Ha tirado una tormenta y dos volcanes. Si supiésemos cuántas cartas ha perdido. ¿Cuántas cartas le quedan a Gazapado? Sería súper clave. Creo que 3. 3, ¿no? Me suena que le queda una tormenta, un maleficio y espantagón. Y espantagón, sí. Espantagón es la. Es que no. Está robando por la derecha. O sea, todo lo que le viene le favorece. Cuando está para ti, está para ti. Sí. Pero es que el problema es que siempre está para él. Nunca está para Anduriel. No había visto los zapitos, ¿no? Que te invocaba esta carta. Está curioso, ¿no? La imagen. Ahí va, abriendo la boca. Esto es bueno. Sí. Esto es bueno porque ahora salen 3-3. Que tampoco tradean, pero bueno. Es que me acabo de dar cuenta. Sí, no llegan a... pero seguro que tiene los 3-3. También sale el 5-5. Sí. ¿Seguro que tiene los 3-3? Sí. Vamos a ver. Bueno, sí, ha decidido usarlo en este 5-5. Va a traerle... ¿Todos sí. Los 2-4 menos la Kirla. Sí. Bueno, o sea, aquí a ver qué roba. Es que realmente es lo que querías ver. Yo no lo estoy viendo tan de cara para Gazapado. Tiene 6 manas desde turno. Y la mesa es bastante fuerte para Anduriel. Si gastas esa tormenta te van a salir un 5-5, los del huevo, el 4-7 se queda vivo, el 5-3 tienes que rezar porque muera. Sí. Te puedes curar con esa tormenta, pero el siguiente turno igual vas a pillar otros de sobrecarga, ya no puedes tirar espantagón. Es que al Sau no lo puedes limpiar, a no ser que tú uses no lo puedes limpiar. Es que no puedes. No. Y ojo, aquí tienes que hacer sí o sí. Y sí o sí, tampoco. Es que no sé. Es que aquí tienes que tirar tormenta primero, rezar porque le dé de 3 al 6-3. O al 5-3, sí. Bueno, me la traes primero porque quieres quitarte el 5-3. Eso iba a pasar, sí. Y o sea, aquí. ¿Y doble? No, doble sanación. Doble no, porque no te sirve nada. Te curarías 1 de más. Así que no molaría. Y ojo, aquí, tótem. Más curación. A buscar algo. ¿No te sirve? Bueno. No se te queda mal tampoco. Y te vas a 29. Y en mesa y tiene 8, 9, 13, 15. 15, 16, no. 17, 18. Y el robo, la verdad que... está bueno. Los hay mejores. Sí, los hay mejores. Tradea. Sí, tradea, porque no le vas a dar la mesa, no le vas a dejar que robe. Pero... Dime. Pero, o sea, sabiendo que le quedan pocas cartas... Aquí ya solo te queda rezarle a algo... Para que sea el último. Sí. O sea, es que tradearlo aquí, tú dices,
¿por qué? O sea, ¿por qué vas a tradear si a lo mejor luego en el siguiente turno, si no lo tradeas, que lo tiene que tradear, obviamente, quemas una carta, ¿no? O sea... Ah, no va a quemar nunca, ya tiene la mano más limpia, ya puede hacer más cosas. Ahora este turno no tiene sobrecarga, este turno es... Este turno es el turno de Agasapavo para intentar hacer algo ya. Y tampoco puedes tirar esa tormenta, por lo mismo que hablemos algo antes. No puedes tirar si el pantalón. Si este turno quieres tirar gruñido, para el siguiente tienes pantalón. Sí, exactamente. La tormenta no puedes hacerla. Pues sí, no está tan de cara. Es que yo creo que aquí tiene que ir a cabeza, sí. Es que son 4 daños de más que no puedes permitir perderlo. Es que, vale, tú dices, vale, ahora me voy a tradear este tótem con el cubo, me lo deja 1 de vida, me utiliza... Es que es eso. Y va a ser la última, el espantabón. Pero es que lo que estábamos comentando, o sea, sí, ha tirado 2 mosquitos, si mal no recuerdo, 2 sobrevidas. No recuerdo bien el segundo. Sí, pues, no. Bueno, más... Sí, ha jugado los dos, ¿no? Se cura 6, es que aún así tampoco, es que... Sí, pero con las esquirlas y demás, sí. Porque ha tirado 700 esquirlas así a ojo. Yo he visto tirar, en lo típico, ves un streaming o lo que sea, y que vayan todas a la cabeza. Sí, a mí me ha pasado de congelar unas 2 o 3 veces al mismo hierro y es como, por favor, ¿será porque hay poco? Es súper desesperante eso de en plan de... Loco, por favor, a un esbirro y a la cabeza, y yo, no puede ser. Aquí me parece un error por parte de Agasapavo. Si querías hacer eso, te guardas el silencio. Porque si le robas el cubo, sí. Que no pasó. A lo mejor lo pensó al revés, sí. Sí, está. Pensó primero en silenciar más estradeo. Sí, tenía muy claro, eso hay que silenciarlo, sí. Y no pensó bien en ahí. Bueno, puede pasar, en la final es algo normal. Y aquí, 9, 10, 11, 12. Tiene 12 de daño. Uf, y ahora no vas a hacerse carta muerta. Que le hubiera venido el turno anterior de perla. Sí. Y estamos con la misma, ¿no? Ahora mismo no podría utilizar espantaón. Sí puedo utilizar gruñido. Bueno, gruñido le devuelve 2 a la mano. Más 1 que le da la pasiva de Agatha. Tendrían 5, 6, 7 cartas. Sí, podría usarlo. Sí. Podría usarlo y aquí no... Yo, es que no sé bien cómo hacerlo. Es la peor carta que podías haber robado, ¿eh? Esta llamada. ¿Cómo pasamos? 5, 9, 10, 12. Se queda 4. Sí, que... sí, a 4. Complicado. Yo creo que aquí intentas tradear, si acaso, con el 5-5 del 4-4 y aprovechar esos 4 de daño. Pero es que aún así, a la vuelta, viendo la mano a Agasapavo, te va a limpiar. A ver, te va a limpiar, hagas lo que hagas. Yo creo que es que tampoco te merece la pena intentar aprovechar ese daño. Pues es que no tienes ya... Ya gastaste ese King Crash. Está la partida muy complicada. Sí. Muy, muy complicada. Buah, es que... Sí, al final optó por el play que dije, que era lo más... Intentar sacar más valor a tus cartas, sí, pero... Sí, rentabilidad ahí. Visiones, todavía le quedan cartas, ¿eh? Coño, pues al final no le quedan 3 cartas, ¿eh? Yo me columpié muy fuerte. Sí. Pensábamos que le quedaban menos cartas, pero sí, todavía le quedan cartas, ¿eh? Y no tiene gruñido. Visión lejana, todavía le queda más. Tormenta, venga. Ya ahora está. Sí que ya, se está. Va. Ya está. GG. No le vas a dar... No, es imposible que le haga 24 puntos de daño. Imposible. 21, perdón. Sí, porque cura 12. Sí, cura 12. Pensé que curaba 15. Mira, huevo, sí. Hacerse el muerto. A combado. Bueno, sí, wow. Oh, bueno, a ver. No a sé. Ver. Es que estamos con la misma. No sé cuántas cartas le quedan. O sea, es como que. Si tienes el espantadón de última, guay. No, ahí viene. Sí. Ahí viene. El bicho. Y aquí lo juegas, ¿eh? No te va a poder limpiar el espantadón, sí. Jamás. Se van a salir 700 copias. Sí. Imagínate que hace. Sola. No, sola no. Tendría que... Es que da igual. Ya no imagino nada. Te quito el arma, te humillo, te congelo toda la mesa. No te quito bicho porque no puedo. Ya. O sea, está... Oh, segunda. Uy. Nada, y es que encima otro crecer por si acaso. Sola. Otro espantagón. Vamos, más hechizo. No... ¡Eureka! A ver, solo saco 2. Sí, bueno, solo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ojo, esta carta es una carta que esta le venía muy bien. 3 turnos antes, cuando robó, sí. ese arma. Sí, hubiese sido muy clave. Creo que hubiera sido la partida. Sí, porque ya ahí sí que le sacas renta. Te pones de cara, ¿no? Al value que te pueda dar esta Agatha, ¿no? Y el chamán ya de por sí. Tú dices, vale, tú todos los turnos me puedes traer las cosas, pero yo voy a crear siempre esbirros enormes.
Por lo tanto, sí que te va a ser un poquito más difícil de limpiarlos, ¿no? Porque tus áreas se van a acabar, pero mis esbirros no. Exacto. Y aquí, bueno, te comes 14 de daño a la cabeza. Gruñidos, pantagón y... Sí. Mis garras desgarran mi... No me acuerdo cómo era la frase del pantagón. Yo tampoco, la verdad. En español no sé, no, ahora mismo no me acuerdo cómo es. Ah, mis garras desgarran, mis dientes trituran. Exacto, sí. Algo así, sí. Ojo, primera esquila de la cara. Vamos a ver cuántas esquilas a la cara van. O sea, si mal no recuerdo, ha usado 3. Sí. 3 esquilas. A ver. Tampoco te juega tantos espantagón, más que nada porque te los quedan todas a la cara. La segunda y a ver la tercera. ¡Oh! Ya está, GG para Zapado. Y 3-0. ¿Sí? 3-0. ¿Otra vez? Ya, aquí lo vemos. Este chico no nos va a dejar disfrutar nunca. No, porque estamos ahí siempre a 3-0. Wow, es que es impresionante porque tú dices, son dos grandes jugadores. Debemos a deportividad, sobre todo. Sí, deportividad, eso hay que siempre premiarlo. Porque sí que es verdad que los eSports están hechos para eso. O sea, no hay ningún tipo de violencia entre jugadores. Siempre es verdad que hay esos rifirrafes, ¿no? De, yo soy mejor que tú, tal, no sé qué. Pero sí que es verdad. Eso es normal, a fin de cuentas son colegas. Colegas dentro y fuera del juego. Sí, y sobre todo en la comunidad de Hearthstone, ¿no? Siempre, nunca ha sido una comunidad muy tóxica ni nada. Siempre se intentan ayudar entre ellos. Hemos hablado muchas veces con la comunidad y demás. Y siempre se prestan a por lo menos intentar ayudar, ¿vale? Me comenta mi compañero Keke que vamos a pasar con la entrega de premios. Sí, por mí sin problema. Mi madre. Te animas también, ¿no? Obviamente. Sin problema, vamos a comentar un poquito, ¿no? Las partidas, así. La primera partida, ese sábado, ¿no? Tenía mucha presión, pero el rampeo de agazapado, más esos dobles rugidos, siempre estás a rango de letal con este druida. Yo creo que el hilo de toda la final ha sido Andoriel jugando muy bien, planteando mucha presión al principio. Pero su mazo no dejándole continuar. Exactamente. Sí, dejándole que pierda fuego y dándole unos malos robos al final, cuando tienes que darle los buenos. Y poco a poco empezaba muy bien y se iba desinflando un poquito. Sí, sin lugar a dudas. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque Anduriel es un jugador muy, muy bueno. O sea, por algo está donde está, ¿no? O sea, llegar aquí ya de por sí es difícil porque te enfrentas a bastante gente. Y también, pues, la trayectoria, ¿no? Que tienen ambos jugadores. Antes lo estábamos comentando, ¿no? Zapado se ha ido incluso afuera a jugar ya a estos niveles, ¿no? Con el equipo de INC, que tampoco está mal recordarlo, ¿no? Que por lo menos en ese ámbito están bastante fuertes, ¿no? Sí. INC, y siempre está dando ahí la cara con Zapado. Exacto. Y por mí, no sé, por mí nada más. O sea, la verdad es que... No estoy un poco chof, ¿no? En plan de tal, pero sí que es verdad que quería ver alguna partita más. Y el paladín. Queríamos ver el paladín de Anduriel, pero no nos dio la oportunidad. No, en caso no me va a quedar otra que probarlo yo. Exactamente. Luego pedirle la lista que me la pase. A gastarse los polvos ahí, los polvos arcanos que te sobran. ¿Qué te tocó? ¿Has abierto sobre? La primera que me tocó cuando abrí, la que te regalan, me tocó la que tuvimos que rendarlo. Yo me fui feliz. Pero, o sea, eso tiene un ratio, en plan de, si juegas mucho mago, te dan la carta de mago. No, porque yo mago no juego nunca. Pues entonces no. Es que me ha pasado dos o tres veces que es en plan de, o sea, porque yo casi prácticamente que juego mago. Y es en plan de, entré, me dieron a Toki se llamaba, ¿no? Sí. Y entré y me dieron a Luna. Ah, sí, es verdad, sí. La 2-4, que cuando es que robas, pues... Se la tengo yo dorada. Y es en plan de... ¿what? O sea, ¿por qué solo me das la de magos? ¿Porque solo juego magos? Puede ser, ¿no? O sea, es en plan de... a lo mejor tienen ahí un porcentaje de eso para guiarse, pero lo digo en plan de... Yo digo que si es por mí, yo rompí la estadística, porque yo mago no juego nunca. Juega. Ah, bueno. Pues vamos a ver si ya empezamos con la entrega de premios. Creo que sí, ya estoy escuchando por aquí. Ya estamos, creo que sí. Ya va a empezar. Y recordar, creo que el top 4, vamos a darle un premio al top 4. Primero, vamos a comentar ya esta. Miquele. Que es tercero. Tercero, exactamente. Miquele, otro jugador de Seven Force, si no me equivoco. Sí. Gran jugador y sobre todo,
gran persona con la comunidad. Sí. Se ha vinculado mucho con la comunidad y siempre ha estado ayudando, siempre él me dice, cualquier cosa puedes contar conmigo, yo intento ayudar, aún así, estando en el trabajo, saco tiempo para jugar o lo que sea y pueden contar conmigo. Exacto, sí, sí, totalmente. Su compañero de equipo, Johnny, por ejemplo, sí. Que yo con ellos y demás, siempre se mueve, en plan, Johnny, vamos a tal, Johnny, si necesitas que te alcance algún torneo o lo que sea, vienes conmigo, vamos, se mueve mucho por la comunidad. Y yo quería verlo en la final personalmente porque lleva cuatro mazos cuatro mazos locos. A lo loco. Cuatro mazos super gridis, con cosas super locas esta expansión y quería verlo. Y Anduriel, pues segundo puesto. Segundo puesto para Anduriel, también muy, muy merecido, ¿no? O sea, siempre están ahí en los top, los titanes, ¿no? Chippy. También nos falta Rubén Baro. Rubén Baro ya, no sé si no está jugando mucho. Y aquí, pues, vamos ya con el ganador del torneo de la primera TLP Winter, ¡Agazapado! ¡Amo! Que no seas malo. 450 euritos se va a llevar para el bolsillo. ¿Qué opinas de eso? Y tan feliz que se va. Y tan feliz, sí, sí, sí. ¿No querías dinero? Pues venga. Sí, yo... Ahora te vas con la carterita llena. No me está saliendo rentable eso de castellar, ¿eh? Yo te diré que estaba jugando ahí. Es otro modo de disfrutar. Pues mira, yo es que me retiré bastante temprano. O sea, en mi primera weekend quedé segundo. Al siguiente torneo me dijeron, mira, ¿te animarías a castellar? Y yo, venga, va, total. A mí siempre me ha gustado aquí que se rían de mí y que yo haga reír a los demás, ¿no? O sea, que es lo más importante. Y me está diciendo que nos vamos. Obviamente, siempre es un placer contar contigo a mi derecha, querido Iván. Igualmente, y, Tony. Y obviamente dar las gracias pues a todos los patrocinadores. Lo tengo aquí apuntado. Tengo aquí la chuletita para que no se me olvide. Obviamente, el Cabildo de Tenerife, que siempre nos apoya. Intech, Tenerife 2030. Obviamente, el Recinto Magma, que gracias a ellos estamos aquí. Y seguramente me deje muchos más, pero este también es súper importante. Obviamente, le vamos a dar otro buchito para despedirnos. Un brindis para el final. Obviamente. Venga, nos vemos, señores. Bueno. Hasta otra. Hoy construimos futuro. Hoy construimos futuro juntos. Ese futuro que será el presente de nuestros jóvenes. Tenerife 2030 es un programa que fomenta el desarrollo profesional y personal de la ciudadanía. Ahora es el momento de empezar. Soy Quick Canarias, tu asesor personal en tecnología. En quickcanarias.com encontrarás miles de artículos que puedes comprar. Y decide si te lo envío a casa o recoges en más de 50 puntos de toda Canarias. Además, los productos Quick que yo fabrico tienen 5 años de garantía. ¡Conóceme en...! El Cabildo de Tenerife revoluciona tu forma de moverte. Ahora tu abono mensual del área metropolitana pasa de costar 45 a 40 euros y el abono joven de 35 a 30 euros para toda la isla. Entra en revolucionatenerife.es y entérate de estas y otras medidas revolucionarias. Revolucionarias.